cualquier otro chico común que sepa desenvolverse solo en su vida. Si bien no va a ser solo al 100%, siempre va a estar acompañado. Quiero que él trabaje, tenga la posibilidad de trabajar, de estudiar, de crecer, de amar y de ser amado también. Espero que la sociedad lo incluya, que no lo vea como un niño raro, que no digan que es un niño, un angelito, porque no lo es. No es enviado de Dios tampoco. Es un niño que vino en nuestras vidas para enseñarnos, para educarnos y para que crezcamos como seres humanos. Y le pedimos a la sociedad que lo ayude a crecer, que los incluya, que no son niños raros. Ellos tienen mucho amor para dar y creo que la sociedad está preparada para recibir. Yo personalmente agradezco, mira, infinitamente, porque Candelaria es lo que es gracias a todos juntos. Nos dan todos los días herramientas, nos dan proyectos de vida para ellos. Yo antes pensaba, ay, ¿qué voy a hacer con Candelaria? Ahora digo, ¿qué es lo que ya no puedo hacer con Candelaria? Porque va a un colegio, al Santa Teresita, en donde encontró un grupo de 28 niños, 30 creo que son ahora, que son su guardaespaldas. Entonces, te imaginas la integración que logramos de estos 4 años en todos juntos. Y llegar al colegio y sentirse no diferente, no discapacitado, no, ninguna de esas palabras, sino Candelaria. Solo Candelaria es suficiente para llenarte el alma, la vida. Y Candelaria aprendió a convivir con los chicos. Y yo le digo, no, es al revés. Los chicos aprendieron a convivir con ella.